Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Hey guys. Hey, what's up? Me estaban esperando. ¿Te vas? Tú también te vas a ir a Las Vegas. Sí, campeón. Hey, es un lugar muy divertido. Ok, cuando tengas la edad para apostar, te voy a llevar. Pero mientras llegas a esa edad, te voy a llevar a Adventure Dome. Sí. Hey, ¿te gustaría? Sí. Sí. Más promesas que no puedas cumplir. You're not coming back. ¿Y por qué no? Why do you say that? Porque estás dejando a mamá, Fernie, y ella va a estar muy triste y no va a querer saber nada de ti. Ah, pero no digas eso, chiquis. ¿Cuántas veces nos hemos distanciado tu madre y yo, pero luego volvemos? Fernie es un amigo especial de la familia. Look, with or without mom, he's our friend. Tienes que irte. We need you here. Yes, princess. Siéntate. Mira. I'm sorry que las cosas tienen que ser así. Pero ahora tengo una vida en Las Vegas. Pero ustedes, ustedes, all of you, siempre van a ser muy importante para mí. ¿Ok? And I'm always gonna love your mom, chiquis. No estamos enojados contigo. Just that we're gonna miss you. You were a good friend. Me too, buddy. I love you. Te vamos a extrañar mucho, Fernie. Me too, princess. Me too. I'm always gonna love you guys, okay? Siempre. Gracias, Rita. ¿Vas a entrenar, Esteban? Sí, mamá. No entiendo para qué tanto deporte si ya te retiraste. Eso no significa que voy a dejar de vivir una vida saludable. Además, nunca se sabe. Puedo volver a jugar. ¿Estás bromeando? Dijiste que te ibas a interesar un poco más en los negocios. El béisbol es mi vida, mamá. No puedo dejarlo. ¿Y cuál es tu plan? Porque después de estar en grandes ligas, no puedes andar por ahí jugando como si fueras cualquier cosa. Yo no te eduqué para eso. No, yo lo sé, mamá. Soy lo que soy gracias a ti. No te pienso decepcionar. A ver. Dime, ¿de qué se trata? Pues tengo varias ofertas. Estoy pensando cuál será la mejor. Por ahora solo son ideas. Lo que yo quiero es que dejes de andar en fiestas y te pongas a escoger una esposa. Quiero tener nietos. Todo a su debido tiempo, mamá. Si de algo no me quiero retirar, eso es de la soltería. Lo que ella ni debería de hacer es dedicarse un rato nada más a la casa, a la familia. Olvidarse de los hombres. ¿Y cómo le decimos a Shay, mamá? Si el corazón no tiene un botón que se pueda apagar o prender. Pues debería de tenerlo, ¿eh? Que nada más le ha traído puros disgustos y mortificaciones a mi hija. Bueno, ¿y por eso no significa que tiene que parar de buscar la felicidad? ¿O a poco quiere que se quede sola? Mírate en mi espejo, mijita. A veces es mejor sola que mal acompañada. Bueno, Shay no está bien desde que metieron a Juan en la cárcel. Ay, no me recuerdes. De verdad que cómo me ha dolido eso, porque ese muchacho yo lo llegué a querer casi como a un hijo. ¿Y todavía no le ha dicho nada a Jenica ni a John? Muy mal, que los muchachos tienen derecho a saber que el papá está preso. Sí, mamá, pero ella solo intenta protegerlos. Eso debe ser un golpe muy duro, enterarse que tu papá va a estar lejos por muchos años. Pobre Juan, hombre. Perderse los mejores años de su vida. ¿Cómo no pensó en eso antes de cometer esa tontería de disparate? Bueno, el hubiera ya no existe, mamá. Ahora solo tenemos el ahora. Y con el favor de Dios, todo va a fluir para bien. Amén. Quiero que mis amigos, sin que se ofenda, me dejen sola. ¿Qué va que la arena del corrido se tome una foto conmigo? Arrímate, pues. ¡Ey, callo! ¡Foto! Ellos.
mi sufrimiento. ¿Te gustó, hijo? Muy bien. Más te vale. Aunque les agradezco que se preocupen. Yo me traje algo a ti, mi amor. ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tú también? ¡Qué bonito! A ver, a ver, a ver, vueltecita, déjame ver. Amor, camisita nueva. A ver, a ver, a ver, déjame checar bien el mandado. ¿Cómo estás, mi vueltecita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están contentas? ¿Tú qué, mi amor? ¿No vas a recibirme o qué? ¡Que me reíme! ¡Sí! Quiero que se me borre todas las penas que él me dejó. ¿Te estoy hablando? ¡No, no, no! ¡No, no estaba con el imán! ¡Me violaron! Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades. Pero que traiciones son. Sí, ¿me puede repetir el número de cuenta? 9583. Sí, sí, lo tengo bien. Muchas gracias. Me dijo que el banco es de México. Ok. Hasta luego. ¿Y ese número de cuenta, chaparrita, qué? Ay, mi amor, es de una fans de Jenny que vive en México y tiene un hijo enfermo. Ay, imagínate que el niño le tienen que hacer un trasplante de riñón y no tienen dinero, pero Jenny me dijo que les enviara. ¡Órale! Amor, es que tu hermana tiene un corazón tan grande. Tiene el corazón más lindo, más puro y más valioso que cualquier oro o piedra preciosa. Tienes toda la razón. Pero con el carácter que tiene frente a las cámaras, nadie pensaría que tiene un corazón tan grande. Ay, pues sí, mi amor, pero es que a tu hermana no le interesa que sepan de eso. Imagínate, ella nunca habla de las visitas que hace a los hospitales o la ayuda que le da a las mujeres. Pues, ¿por qué no lo necesita, chaparra? Ay, no sé, mi amor. Pero yo a veces siento que tu hermana hace todo esto para olvidarse de tanta tristeza. No creo que tenga tiempo para eso, chaparra, porque mi hermana no sale de un problema y ya se está metiendo en otro. Ay, yo solo espero que Jenny encuentre un poco de paz. Lo necesita. No sé qué es lo que voy a hacer, sister. Bernie me partió la madre y con eso el corazón. O sea, conozco el hombre de mi vida, no, y tengo que renunciar a él. No, sis, stop. No te pongas así, no digas eso. La vida da muchas vueltas y quién sabe, el día de mañana te enamoras de nuevo. No, ese pelón nunca lo va a sacar de mi cabeza, mucho menos de mi corazón. Te mereces algo más, sister. Tu príncipe azul está allá afuera o más cerquita. A ver, si pudieras imaginarte al hombre de tus sueños, ¿cómo sería? Come on. I don't know. No sé. A ver, pero para pedirle a Dios necesitamos tener bien claro lo que necesitamos. Tell me. Ay, no sé. Que se despierte temprano, que salga a correr, que sea interesante, que lleve una vida sana. Eso sí me cae de madre, que lleve una vida bien sana. Ok, you're not asking for much. ¿Y cómo se llama este hombre sensacional? The Runner. Fernie le encantaba correr. No, a ver, no estamos hablando de Fernie, no te vas a poner así triste, ¿ok? Tell me more about the runner. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? A ver, dime. He's of a particular age. La misma edad que yo también, ya, eso ya me quedó claro. Ok. ¿Y en qué trabaja? En nada. Porque es un millonario y se va a dedicar a mí. Okay. And is he hot or eso ya no te importa? Oh my God, yes, he's hot, he's hot. Y huele rico y está y se viste bien guapetón y con un cuerpazo. ¿Americano? No, honey, I do not do rednecks. Mm-mm. No, a mí me gustan mexicanos machotes acá, bien sexosos, que me agarren. ¡Qué me que me mira a los ojos y me deje sin aliento, eso es lo que yo quiero. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Te lastimaste?
Después de correr, pasé al estadio. Había una práctica de bateo y hice un movimiento en falso. Creo que me lesioné. Voy a llamar al doctor para que venga a verte. No, no, tampoco es para tanto, mamá. Estoy fuera de forma. Unos analgésicos, se me pasa. Ah, tú no eres médico, no tienes manera de saber qué te pasó. Mamá, tengo muchos años jugando al béisbol. Yo sé distinguir una lesión severa de algo sin importancia. Dile a Rita que me traiga unas pastillas. Está bien. Terco. Hermano, discúlpame, pero no voy a poder ir a la fiesta como quedamos. Estoy lesionado. Salúdame a tus nietas. La consola ya está lista, pa, ¿eh? Cuando usted quiera, empezamos. Pues nada más deja que llegue la cantante, mijo. Oiga, ¿y Jenny no le ha dicho nada sobre su nuevo disco? No, ¿sabes? Y me preocupa. Porque a estas alturas del partido era como para que ya tuviera algunos temas, algún material, ¿no? Ah, pero ella siempre está con un paso adelante, pa. Seguramente ya está pensando en algo. Se sube, se baja del escenario, ya debe tener algo listo. Pues sí, pero lo bueno y lo malo es que el disco este de La Diva en Vivo se está vendiendo muy bien. Lo malo es que la gente va a querer algo mejor todavía, ¿no? A mí se me hace que usted está enojado porque no le ha preguntado nada. ¿Cuándo tu hermana me ha preguntado algo, Gustavo? ¿Eh? Es su estilo. Nunca me pregunta nada. Pues sí, papá, pero hay que reconocer que ella es muy buena para dirigir sus producciones. Digo, no está mal preguntar, ¿verdad? ¿Sabes? Yo pienso que en el fondo sí me hace caso. El problema es que siempre está tan enrollada con sus hombres. Primero Trino, luego Juan López, luego el gringo ese, que bueno, no sé. Pero todo eso, papá, le sirve a mi hermana porque cuando se sube al escenario canta con una pasión. Ese es el secreto de su éxito. Pues sí, mijo, pero también podría ser su debilidad, ¿no? Si tantos problemas la frenan en su desarrollo, bueno, a lo mejor no alcanza sus objetivos, sus metas. ¿Sí me entiendes, no? Qué bueno saber que te llevas también con el padre de tu hija. Sobre todo por ella, por la niña. Sí. Bueno, no tiene por qué ser diferente. Él es buen papá y todo en la vida pasa por algo. Mira, nosotros no nos tocó estar juntos como pareja, pero sí como padres. Ay, Rosy, qué lindo escucharte hablar así. Tan madura y con esa serenidad. Regalos de Dios, cual estoy muy agradecida. Cuñada, yo sé que te va muy bien con lo de la iglesia y sabes que también respeto todo lo que tiene que ver con tu abstinencia. Pero a mí me gustaría verte con un muchacho bueno. Quiero que formes una familia. A mí también me gustaría. Pero bueno, eso se lo dejo en las manos de Dios. Ahorita mi niña está sana, está feliz y eso es lo más importante para mí. ¿Acaso pasó algo que no me has contado? Bueno, hay un muchacho en el grupo de alabanza de la iglesia. ¿Y? Me cae bien. ¿Te gusta? Bueno, no me quiero apurar y no quiero ponerle nombre ni etiqueta, pero me da mucha ilusión cuando lo veo. Ya, pero es que tú misma lo dijiste. Las cosas pasan por algo. Dios te puso en la iglesia y seguramente te acercó a ese muchacho por alguna razón. Podría ser un buen esposo, quién sabe. Abuelito. Hola, mijita. Hola, abuelito. ¿Cómo estás? Bien. Oye, tenía muchas ganas de verte, para jalarte las orejas. ¿Cómo es eso que te fuiste de la casa? A ver, cuéntame. Te lo dijo mami. Bueno, pues, ¿quién más? Oye, ¿qué necesidad de andar rodando por ahí por la calle? Si no estoy rodando, tengo mi propio dinero y para eso sigo trabajando. Pues sí, pero tu mamá también tiene dinero. Y bastantito, como para atenderlos bien a ti y a tus hermanos, ¿no? Pues yo creo que malo sería si estuviera siempre viviendo a sus costillas. Mm. Porque es tan difícil entender. Porque quizás a lo mejor tú tienes que entender a tu madre en esta ocasión, ¿no? Pues es que no pensé que se iba a enojar tanto. Al contrario, pensé que me iba a entender. Digo, ella se juntó con mi papá cuando tenía 15 años. ¿Ya viste cómo le fue? Tú te casaste con abuelita cuando tenían 16. Ay, chamaca, hombre, eran otros tiempos, no seas loca. Ay, espérame. ¿Tía Celina? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi papá?